El día que yo me despierto más temprano los domingos. Y siempre recuerdo que mi papá decía, pues es que el domingo, al no haber ruido y al ser como un día diferente, hasta huele diferente. Pero hubo un domingo muy particular, que desperté con una música fantástica que venía a los oídos. Y cuando fui a la sala donde estaba el equipo de sonido, el tocadiscos, del disco de pasta, me di cuenta cuál era la carátula del disco. Y era una música de un gran compositor austríaco que se llama Joseph Haydn, el concierto para trompeta. Esa música me marcó, ese despertar me marcó. Hay unas historias como que de mi papá, que yo veía una orquesta en la televisión, blanco y negro, etcétera, y desde muy chiquito yo empezaba a mover los brazos. Pues eso lo he visto, eso lo han hecho muchos niños que yo he visto, pero bueno, en mi caso se convirtió eventualmente en lo que estudié y en mi profesión. El protagonista de la Bohème de Puccini se llama Rodolfo. El protagonista de esa ópera, desde luego que para mi papá sería un ídolo. Creo pues que por eso me puso ese nombre. Imagina pues la felicidad de mi padre cuando él me vio dirigiendo por primera vez esta ópera en el Teatro Teresa Carreño a casa llena. El factor música estaba presente en la vida de mi papá. Amaba la música. Ya en su Limina natal, que es como se llamaba su pequeño pueblo en las montañas, en la isla de Sicilia, había una banda. Cada pueblo tenía su pequeña banda, me imagino, de músicos aficionados completamente, y quizás el más aficionado de todos ellos era mi abuelo, que tocaba los platillos, y eso impresionó. Siempre mi papá hablaba de que le encantaba ir a ver la banda los domingos, que tocaba en las fiestas del pueblo, después de la misa, en la plaza. Eso le llamaba mucho la atención. Pero a mi papá le gustaba esta, porque el tenor que la cantaba era el gran Giuseppe Di Stefano, Pippo Di Stefano, que además de ser un gran tenor, era lo mejor para mi papá, porque había nacido a 30 kilómetros de donde él nació en Sicilia. Y mi padre vino a Venezuela porque ya se hablaba mucho en el pueblo de aquellos pues amigos, parientes, algo mayores que habían venido a este país con esa idea que se conoce como far la América, hacer la América. Pero él venía con esa idea, con esa pasión de recordar el sonido de la banda de su pueblo en Italia, de venir aquí a Venezuela y estudiar música, pero tenía que trabajar como albañil, como carnicero, como cualquier cosa, pero tenía ese amor por la música y pudo pagarse quizás algunas clases de piano. Quizás no pudo pagarlas más o no tenía el tiempo, tenía que trabajar, etc. Pero todo ese amor por la música lo volcó hacia nosotros. Y no solamente se nos planteó la música como algo para disfrutar nuestra infancia, no, se nos planteó como una disciplina y se sembró en nosotros una vocación. Un día vino un profesor, el profesor Buda, Angelo Buda, italiano obviamente, que tocaba extraordinariamente el acordeón.
Mi padre también empezó a estudiar música junto con el profesor. Él se sentaba con nosotros para ver las cosas y después tomaba sus propias causas y tomaba sus apuntes, etc. Y todo lo hacía con la intención de él mostrarnos que para todo eso necesitaba una disciplina. Y el resultado se empezaron a ver que muy pronto, después de un entrenamiento, me imagino que 2 o 3 años, empezamos a tocar conciertos. Entre mi hermano mayor y yo creamos un dúo que fue muy famoso en Barquisimeto, el dúo de los hermanos Saglimbeni Muñoz, virtuosos del acordeón. Años después de aprender a leer música, pues, lo vimos con su mandolina, a diestra y siniestra. Y este instrumento ya no sonará tanto como mandolina, porque ninguno de nosotros la tocamos. O quizás algún día, algún hijo o nieto se atreva, pues, a estudiarla. Pero lo que queda hoy por hoy de esto, de este instrumento reconstruido, es ese recuerdo de nuestro padre, de esa tenacidad, de esos principios que nos dejó como un legado. Y estas cajas representan lo que es la memoria musical. Y el año 1987 es un año emblemático porque ese es el año que comencé mi carrera como profesional acá en Venezuela. Después de regresar y haber vivido poco más de 7 años en Inglaterra. Y regresar a mi país, pues, era como el punto de comenzar una carrera profesional de lo que había hecho anteriormente, estudiar en Barquisimeto, estudiar en Caracas, lograr viajar, lograr entrar en la Real Academia de Música de Inglaterra, culminar mis grados, mis posgrados y regresar a esta bella tierra a trabajar. No podemos sino decir gracias a la vida, como dice una famosa canción, gracias a la vida que nos dio esa música. Y al mismo tiempo, pues, seguir creciendo con la música en un entorno familiar que nos ha dado, pues, un corazón, un alma para sentir, querer y, por sobre todo, sembrar ese legado que nos dejaron nuestros padres.